En un ordenador la información se transmite en forma de bits, ¿vale? Un bit puede valer 0 o 1. Puede estar encendido o apagado. Entonces, imagínate conjuntos de 4 bits. ¿Qué combinaciones de 4 bits puede haber? Puedo hacerlo con un ADD, ¿vale? El primero puedo poner 0 o 1. En el segundo también puedo poner 0 o 1. 0 o 1. En el tercero puedo poner 0 o 1. 0 o 1. 0 o 1. 0 o 1. Y en el cuarto puedo poner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, todas las posibilidades son 0, 0, 0, 0, voy cogiendo cada rama, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. Ese es el espacio muestral de las combinaciones de 4 bits que se dan en un ordenador, ¿vale? Y ahora que te pregunto. El número posible también. Ahí está. La probabilidad que contenga solo 2. Vale. Probabilidad de que contenga solo 2 1s. A ver, ¿cuáles tienen solo 2 1s? ¿Cuáles son los casos posibles? ¿Cuántos casos posibles hay? No. Casos posibles. Casos posibles hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Casos posibles son 16. Pues hay 16 combinaciones. ¿Y de ellas cuántas tienen 2, 1? Esta. 5, 0. 6, 16, que lo podemos simplificar y poner 3 octavos. ¿Vale? Así, ¿no? Bueno. Venga, siguiente. ¿Probabilidad de qué? Tres ceros. Tres ceros. Tres ceros son. Ojo, cuidado. Tres ceros, no solo tres ceros, sino que tenga tres ceros o más ceros. ¿Vale? Eso es importante. Tenga tres ceros. Este 0000 tiene tres ceros. Esta tiene tres ceros. Esta tiene tres ceros. Y esta tiene tres ceros. Y esta tiene 3 ceros. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 de 16. Que no se puede decir. Otra. Que 3 veces b sean igual. Esta es más divertida todavía. 3b igual. Vamos a ver. 0, 0, 0, 0 tiene 3 iguales. Tiene los 4 iguales. 3 iguales tiene. Esta tiene 3 0. Esta tiene 3 0. Esta tiene 2 y 2. Esta tiene 3 0. Esta tiene 2 y 2. Esta tiene 2 y 2. Esta tiene 3 1. Esta tiene 3 0. Esta tiene 2 y 2. 2 y 2, 3 1. 2 y 2, 3 1. 3 1 y 4 1, que también la voy a contar. Pues tiene 3 iguales y otro más igual. Esto sería de 16.
10 de 16. 5 octavos. ¿Algo más? Está, ¿no? Lo contrario de... Lo contrario sería de que no tenga 3 bits iguales. El resto. El resto no tienen 3 iguales. 6. Digo, sí, 6. Serían 6. Eso es lo que queda. 1, 2, 3, 4 y yo. 5 y 6. 6 de 16. Y si lo quieres simplificar, es 3 octavos. Entonces, una regla que tienes que saber. Ahora, la probabilidad del suceso contrario que se puede representar con un gorrito encima de la A es 1 menos la probabilidad del suceso. O sea, sería 1 menos 5 octavos, 3 octavos. El resto. Siempre es 1 menos. Si hay un 30% de probabilidad que llueve, la probabilidad que no llueva es el 70%. 1 menos lo que